Buenas tardes, amigos y pibes, bienvenidos nuevamente a los resúmenes de las competencias en Hípica TV. Hoy estuvimos de gala en Santa Anita Park, se corrió el Santa Anita Derby grado 1, donde ganó Rock Your World con la conducción de Humberto Ripoli y se prepara ahora para el Kentucky Derby. También estuvimos en vivo y en simultáneo con Gulfstream Park y Golden Gate Bulls, así que disfrútenlo. Recta final de Gulfstream Park, se defiende Vera Future, sigue presionando Try Me, allá viene por la parte externa corriendo mucho Gran Unión contra Try Me, ya hace extraño Gran Unión, da un salto, dominando Try Me la prueba, insiste ahora el 13, el caballo Cuy por la parte externa, Cuy corre mucho, inmenso, lo va a pasar, ganó Cuy, segundo Try Me, tercero Vela Future, cuarto para Gran Unión, que parecía el ganador, pero hizo extraños. En el tercero intenta meterse Tizono Full cuando ingresan ya a la recta final de Gulfstream Park. Starship Taxi va a la punta, ataca ahora por la parte externa Rajin contra el puntero Starship Taxi, se defiende en la primera colocación. Rajin corre mucho por la parte externa, pero está a unos tres cuerpos, les va a ganar el 4 Starship Taxi con Lionel Reyes. Ganó Starship Taxi número 4, segundo Rajin, tercero Tizono Full, cuarto para Capture by Fate. Final de Gulfstream Park, la tercera de la tarde. Exchange Day en punta. Evelyn Blessing vuelve a la pelea por dentro y ahora ataca Mr. Tingle por la parte externa. Mr. Tingle contra el puntero y viene volando Today the Day por la parte externa. Mr. Tingle y Today the Day con Eddie González. Today the Day, inmenso, lo pasó de viaje. Ganó el 5 Today the Day. Segundo Mr. Tingle, tercero Exchange Day, cuarto para Sven Benjamin. Está en el último lugar, 45-2 para la media milla. Calú está en punta cuando ingresan ya a la recta, insiste por la parte de sendero de la cancha, el caballo Sousi atropella a Benefactor junto al 4 Anchor de Borel por la parte externa, Calú se defiende, Benefactor y Anchor de Borel corre mucho, Anchor de Borel por la parte externa, inmenso con Giancarlo Díaz, lo va a liquidar a Calú, Anchor de Borel, segundo Calú, tercero Benefactor, cuarto Lorán, quinto Sousi, último para Pog de Glassdown. Mira el 6, presiona Cactain Lava y se abre paso el 12, el caballo Borcan contra los punteros. Cactain Lava pasó a la punta con Edwin González, insiste Borcan para el segundo junto a Majestic Trigger, dominando Cactain Lava, presiona Majestic Trigger para el segundo, pero tarde, otra para Edwin González, ganó Cactain Lava. En el segundo Majestic Trigger, tercero Borcan, cuarto para el ejemplar Fly to Paradise. Regresan ya a la recta final de Gulfstream para Fast Loader por dentro, Resident por fuera, cabeza a cabeza y Son Los Yu se sigue acercando por la parte externa, Resident por el centro, allá se topa con el número 7 y Son Los Shot se sigue acercando, Son Los Shot contra el 7 que pasó la punta, Son Los Shot a la sorpresa, inmenso, lo va a liquidar, ganó Son Los Shot con Joseph Trejo.
Segundo Fast Loader, tercero para el caballo Resident, cuarto para Starship Apollo. Gran carrera de Joseph Frejos. Queridos amigos, los invitamos a degustar la más rica y deliciosa comida internacional en Christine's Lee Restaurant. Saboree los platos más exóticos de Asia mientras disfruta de las carreras de caballos frente al Walking Ring de Goldstream Park. Christine's Lee Restaurant, abierto diariamente desde el mediodía y hasta las 11 de la noche. Para más información, visite nuestra página web christinelee.com. Ya la recta final de Goldstream Park, domina Lori Lupis en 45-4 para la media milla. La que cae con fuerza es la número 7, Tizenov. Por la parte externa viene unos 5 cuerpos, pero viene duro esta yegua. Lori Lupis está en punta, Tizenov para el segundo. En el tercero aparece Mike Ashley, pero les gana Lori Lupis con el campeón de Venezuela, Misael Jaramillo. Gana Lori Lupis. A unos 3 cuerpos, Tizenov. Tercero, Follow Me Mon. Cuarto para Condi. Stock Priming ataca Leading Factor. Desde el tercero se mueve el caballo Cowardly Ada. Hace lo propio 6 de High por la parte externa. Never Stock Priming está crecido en la punta. Ventaja de 4 cuerpos para el segundo. Remata 6 de High, pero se escapa el 1. El de Armando de la Cerda con el fenómeno chileno Héctor Berrío. Ganó Never Stock Priming. Segundo 6 de High. Tercero para Leading Factor. Cuarto apareado Shearing Pro con Cole Bros. Los 6 furlones, Will Define crecido en punta con Jaramillo, ventaja de 3 cuerpos. En el segundo aparece Tunin peligroso contra el puntero. Will Define en punta, Tunin con Lionel Reyes sigue persiguiendo por la parte externa. Tunin está un cuerpo, Tunin a 3 cuartos de cuerpo se defiende Will Define. Tunin a la sorpresa con Lionel, lo va a liquidar, ganó Tunin. Segundo Will Define. Tercero Kenane, cuarto September Tank. ¡Qué clase de carrera de Lionel Reyes! Ingresan ya a la recta final de Goldstream Park. De Virginia está adelante, presiona el caballo Montení y allá viene Captain Ron corriendo mucho desde la cuarta colocación. A Montení pasó a la punta, tendrá que contener a Captain Ron por la parte externa. Montení dominando la competencia. Captain Ron viene volando por el centro, pero muy tarde ganó el 5 Montení con Edwin González. En el segundo de Virginia, en tercero Captain Ron, cuarto para Small Art. Cuando ingresan ya a la recta final de Goldstream Park, Sassy Cat se defiende, insiste Garner State Park por la parte externa, la está desplazando Garner State Park, se va a la punta, ataca ahora Von Hauer por la parte externa contra la puntera, Garner State Park en punta, Von Hauer corre mucho por el centro, se defiende el 11, viene para un gran final, por fuera ganó el 13. Segundo Garner State Park, tercero Sassy Cat, cuarta Miss Moreno.
Nos esperamos mañana domingo para cerrar la semana con broche de oro, por supuesto, con todo el equipo de Ípica TV. Estaremos en vivo y en simultáneo Goldswim Park, Golden Gate Fields y Santa Anita. Así que acompáñenos mañana domingo de Pascuas con toda la familia de Ípica TV.